Hola, ¿cómo están? Pues les comento que estaba viendo la película de Kung Fu Hustle, o Confusión, como le pusieron en este lado del mundo, cuando de repente me encuentro con esta escena. Y como mi cerebro ya está condicionado a encontrar referencias en todo lo que veo, aquí van 50 referencias a El Resplandor. Así empezamos con nuestro número 1. Cuando Sing, interpretado por Stephen Chow, es enviado a liberar a la bestia, este camina por un pasillo bastante oscuro y lleno de humedad, y por un momento tiene una aterradora visión, que resulta ser la misma que la famosa escena del elevador en el Hotel Overlook. Una referencia que ni de cerca me hubiera imaginado encontrar está en Coco de Disney, y esta ocurre cuando Miguel explora el taller donde ensaya Frida Kahlo. Ahí, en un gabinete, aparece una pintura con la imagen de las famosas gemelas de El Resplandor. En la película de terror Madhouse del año 1981, podemos ver a un hermoso Rottweiler que bien podría llamarse Jack Torrance, recreando esta ya mítica escena de la película. En Padre de Familia, en el episodio El Aristócrata de la temporada 2, la tía de Lois les hereda una lujosa mansión, donde Stewie se encuentra con las gemelas Grady, a las cuales evita muy a su estilo. Siempre, por siempre y para siempre. En el episodio Amarás a tu trofeo, Peter gana el tema del próximo desfile en Quahog, y mientras festeja, Stewie está en el piso con algunos bloques de juguete. Los bloques forman la palabra Red Rum, famosa por mencionarla Danny en la película. Red Rum. Danny, what's the matter, huh? Red Rum. Definitivamente los muchachos de Pixar son fans del Resplandor. Un ejemplo de esto es que en Buscando a Nemo, cuando Dory y Marlene tratan de escapar de un gran tiburón blanco llamado Bruce, tenemos esta maravillosa referencia a Jack. Is Brucey. Wait a minute. You can read? En la película Triángulo de 2009 tenemos varias referencias. Por ejemplo, al inicio podemos ver que la casa de Jess, nuestro personaje principal, tiene el número 237, tal como el famoso cuarto en la mansión Overlook. Además, la estética de las tomas de los pasillos es muy similar. Por cierto, el primer nombre que escuchamos es el de Jack, quien es el vecino de Jess. Jack. Y más adelante hay una habitación en el barco donde se cometió un asesinato, también con el número 237. Una más de Pixar. En Toy Story, sí, la primerita de la saga. Puedes ver que la alfombra que aparece en la casa de Sid es nada más y nada menos que el mismísimo modelo utilizado en los aterradores pasillos del Hotel Overlook. Otra de Toy Story. Esta vez en la tercera parte, cuando vemos al mono de los platillos que se encarga del sistema de circuito cerrado. A la derecha de este podrás ver una caja de pañuelos que también tiene el patrón de la recámara de Sid. Y de su lado izquierdo verás un intercomunicador como el que usa Wendy para comunicarse con el exterior. ¿Recuerdas el tema que se escucha mientras vemos a Jack en una fotografía en blanco y negro? Pues en Toy Story 4, cuando Forky y Woody entran a la tienda de antigüedades, estas escuchan un gramófono. La canción se llama Midnight, The Stars and You, de Ray Noble y su orquesta. En 1999, Cartoon Network lanzó un bumper para la temporada de Halloween, donde Mr. Jinx se encuentra manejando un triciclo y justo se encuentra a los ratoncitos Pixie y Dixie, quienes le dicen que vaya a jugar con ellos. Play with us, Jinxie. En Los Mitchell contra las máquinas, sí, hay una referencia, una pequeñita, pero solo para los ojos más entrenados. Esta sutil referencia es que Katie tiene unas calcetas con la misma textura que la ya famosa alfombra usada en el Hotel Overlook. También en Los Mitchell contra las máquinas aparece por un momento la ruta escénica Overlook, mientras Katy y su familia recorren el país para llegar a su escuela. Por cierto, la famosa ruta no parece ser muy transitable. Si no, pregúntenle a Pepito. ¿Y Pepito qué? ¡Pepito ya no pertenece al cañón! En el episodio Russell Steinowin de Phineas y Ferb, el profesor Doofenshmirtz y Perry están buscando pistas en un castillo. Y al llegar a un ascensor, podrás ver cómo hacen su aparición dos gemelas bastante perturbadoras.
En el episodio Entrepiso de la primera temporada de Hamburguesas Bob, hay varias referencias al resplandor. Por ejemplo, cuando Bob empieza a alucinar por no poder ir al baño. Él platica con la lámpara Puchicopi de Luis, tal como Jack lo hace con el cantinero. ¿Necesita usar las instalaciones, señor Bob? Más tarde, la suegra de Bob lo saca por un muro diciendo, aquí está Bobby. ¡Aquí está Bobby! ¡Lo encontré! E incluso los cortes tienen el estilo de la película. Ok, llevo 3 días atascado en la pared. En el episodio Maseltina, Bob y Linda, tras perderse, chocan en un buffet de una boda y Linda menciona que es como el final de Resplandor. We were a minute ago. It's like the end of The Shining in here. Where did everybody go? Wait a minute, this is a wedding. En Díselo a la montaña, mientras los niños están en un campamento, Bob y Linda van a bailar al lagarto con suerte. Y al entrar podemos ver que tiene la misma alfombra que el hotel Overlook. En El silencio de Luis de la temporada 8 hay un incidente con los muñecos de terapia del señor Frump y Luis menciona que todo tiene un toque de Millie, mientras recuerda algunos regalos que le había dejado en su casillero. En Cars, Aventuras en el Camino, en el episodio 2, Luces Apagadas, Mate y el Rayo McQueen se quedan en una mansión para pasar la noche. Ahí McQueen se encuentra con el mensaje Race Car, auto de carreras, escrito como la famosa frase de Red Rum. Además de encontrar a unas gemelas en un pasillo, que por cierto tiene la misma alfombra que el hotel Overlook, y la famosa escena de la sangre saliendo del elevador, aunque en este caso es anticongelante. Y por último, el baile con los fantasmas, muy similar a cuando Jack está en la fiesta en el bar. Hola. Llegas tarde. Prueba el ponche. Está para morirse. Los Simpsons son maestros de referenciar películas en sus episodios, y en La Casita del Horror número 5 de la temporada 6 tenemos el episodio El Resplandor, que es básicamente una parodia a la película de Kubrick. Aparecen muchas referencias, por ejemplo, el recorrido visto desde arriba hacia la mansión. En los créditos aparece el nombre del productor Richard Sakai como Red Rum. Aparece también la sangre del elevador. Qué extraño. Y el famoso laberinto en el patio. Willy, que se da cuenta que Bart tiene el don. Tú tienes el ron. Será el don, ¿no? Shh, ¿quieres que te demanden? Y el Moe cantinero que le ofrece cerveza a Homero a cambio de matar a su familia. Así como Homero enloqueciendo por no tener televisión o cerveza. Y toda la persecución final con la clásica escena de Jack asomándose por la puerta. ¡Aún hay más! La muerte de Willy como guardia del hotel. Y quedar congelados, aunque en esta ocasión sea toda la familia. En Teen Titans, en el episodio El Miedo Mismo de la segunda temporada, hay una escena... ¡Hay una escena! ...donde Raven se encuentra huyendo de un monstruo. Esto hace que se quede dentro de un elevador que se llena con una sustancia negra. Al abrir el elevador, la escena se vuelve muy similar a la clásica escena de El Resplandor. Existe un mod para el juego de Duke Nukem 3D. Que se llama The Shining 2, donde puedes ver todas las instalaciones del hotel Overlook. También te encuentras a las gemelas al final del pasillo, varios lugares que tienen el mítico mensaje de Red Rum, el escritorio de Jack, y por cierto también tienes que luchar contra Jack en varios lugares, aunque al final del nivel, en el famoso laberinto, puedes encontrarlo ya congelado. En el remake de Resident Evil 2 también hay una referencia a la persecución de Jack, así como el romper una puerta con un hacha en referencia a El Resplandor. También en Angry Birds, la película, hay una escena donde Red abre una puerta mientras buscan los huevos robados, y dentro de la habitación aparecen 2 cerdos vestidos como las gemelas en la mansión Overlook. Además mencionan la famosa frase de Red Rum, aunque solo en el audio original en inglés. Red Rum. Never mind. En la película Pasajeros, el personaje de Chris Pratt despierta de su cápsula de hibernación 90 años antes de llegar a su destino, y su única compañía es un androide que trabaja como barman a bordo de la nave. Este cantinero y su bar son muy similares a los del hotel Overlook. ¿Me dicen Arthur? Jim. En la película de Bob Esponja, Un héroe fuera del agua, hay una escena donde Plankton se mete al cerebro de Bob y se encuentra con unas aterradoras paletas que lo invitan a jugar, tal como las gemelas Grady. ¡Gritamos!
En el videoclip Really Bad Boy de la banda Red Velvet aparecen unas gemelas en un pasillo, que nos recuerda a los misteriosos pasillos del hotel en El Resplandor. En Minecraft pasa algo curioso cuando nombras a un vindicador como Johnny, pues automáticamente tendrá un hacha y además se volverá violento con los mobs en su camino. En el episodio El Engaño de la tercera temporada de Pato Aventuras de 2017, recrean el final de El Resplandor, con la cámara acercándose a una fotografía donde aparecen todos en blanco y negro, tal como Jack en la fiesta del hotel. Una de las películas que más referencias puede hacer al Resplandor es sin duda Ready Player One. Vamos a ver qué tanto encontramos. Para empezar, el teatro donde entran a la película se llama Overlook, como el hotel, y al entrar el lugar es el mismo. La pobre H se encuentra con las gemelas Grady y con el famoso elevador sangrante. En su camino aparece la foto de la fiesta y podemos ver la mítica alfombra de los pasillos, así como la habitación 237 y la anciana, que esta vez es un zombie. También hace su aparición Jack Torrance, aunque solo veamos sus pies, esto dentro del laberinto de arbustos. Y por último, el tema Midnight, the Stars and You, de Harry Noble y su orquesta, que se escucha desde fuera del Gold Room. Y es así como concluimos este aterrador conteo. Y si no me crees, pregúntale a los trabajadores de IOI. Espero que hayas llegado hasta el final de este video, que lo compartas, le des like, te suscribas, me heredes un terreno o algo, pero principalmente que me dejes tus comentarios acá abajo para saber qué otras películas te gustaría que investigue por más referencias. Muchas gracias por vernos. Chao.